La asociación prácticamente nació como por casualidad. Resulta que eran unas mujeres emprendedoras, lo que había, pero como que lo que ellas tenían no era suficiente para atender la gente. Y entonces, el caso de Rebeca, una compañera, sabía que yo tenía un proyecto, o que estábamos realizando un proyecto ahí de forestación. Y entonces la asociación se hizo más grande, ofrecíamos más productos. De esto hace como unos 6 años. El caso de Rebeca, que era Labriegos, ellos lo que hacen es abono orgánico y hortaliza orgánica. El caso de Cecilia y Lisanías, ellos tienen un ranchito donde ofrecen la alimentación al visitante, y también Lisanías tiene una finquita donde tiene cítricos y tiene lombricultura. Los tours consisten en hacer recorridos y, si es posible, visitar los lugares de la asociación, comenzando por casa. Aquí los bajamos, le damos una bienvenida ahí al frente de mi casa, los pasamos por acá, vean las antigüedades, se les explica más o menos de qué se trata cada instrumento que hay acá y un poquito de la historia. Siempre tuve la idea de tener un lugar con muchos árboles de la mayor cantidad de especies. Y por dicha, con el apoyo de la familia y también de la comunidad, lo logramos. La meta eran 10.000 árboles en 4 años, casi que los logramos, pero hubo algunos problemas porque no pudimos que esos 10.000 árboles sobrevivieran. Sí contamos con unos 7.000 árboles de unas 125 variedades. A un muchacho tuvimos que llevarlo prácticamente alzado de aquí al trapiche, que son 300 metros, porque en eso no podíamos meter un carro a doble tracción, ¿verdad? Y si fue el viaje para acá también, pero el muchacho feliz de la vida de que él pudo llegar a conocer un trapiche, ver un trapiche, comer dulce, tomar jugo. Esas son las cosas que a uno le llenan y lo hacen seguir adelante con un tipo de proyecto de estos, porque uno ve que la gente disfruta con cosas sencillas y con cosas sanas. Tabarcia es un lugar que está muy dividido, por dicha. Todas las propiedades son pequeñitas, entonces cada habitante tiene su terrenito, donde tiene su casita, donde tiene algún tipo de actividad. El asunto ha cambiado mucho. Hace unos años el café y la caña era lo más fuerte acá, aunque en toda la familia siempre se sembraba el maíz y los frijoles para el gasto de la casa. Todo eso cambió mucho. La naranja también, se está tratando de volver a sembrar naranja. Esta zona de aquí, a nivel nacional, son los lugares donde se produce la mejor calidad de naranja. El mejor jugo de naranja es de esta zona. Pero siempre pasa, la gente a veces se va por la apariencia, no por la calidad del producto. Entonces preferían las naranjas que se producen en San Carlos o esos lugares, ¿verdad? Que son grandotas y todo, pero el jugo, el sabor no es igual.